Facebook.com. Yo pues quería felicitarles por el trabajo que hacen, no solo con motivo de las fiestas, sino durante todo el año. Es una asociación que está completamente activa. Un ejemplo de ello es el lugar donde nos encontramos, el Centro de Arte Efímero Alfombras de la Orotava, donde cualquier turista o vecino durante todo el año puede venir a conocer esas obras de arte, ese arte efímero que tanto representa el patrimonio artístico y cultural del municipio. Y también felicitarles por ir más allá de lo que en sí tiene que ver con la asociación, que su principal objetivo es coordinar todos los trabajos que tienen que ver con la confección de esas alfombras que veremos el próximo jueves 27 con motivo de la festividad de la infraoctava del Corpus Christi de primeras horas por la mañana, que no es tarea fácil, es muy complejo porque se tratan de materiales muy sensibles como es la adquisición o conseguir las flores que varían mucho de un año a otro. Es un tema bastante complejo de coordinar porque requiere de muchos colectivos, de ese material que es tan efímero y tan cambiante con el paso de los años, y la verdad que cada edición dan lo mejor de sí, no solo Leo como presidente de la asociación, sino también todo el equipo que le apoya y le respalda durante todo el año y los colaboradores que se suman en esta fecha por la cantidad de trabajo que llevan. Y como decía, ellos no solo se centran en ese trabajo tan complejo, sino que también quieren ir siempre un poco más allá y presentar estas actividades que van en tres líneas bastante importantes, como es la difusión de este arte efímero a través de presentaciones de libros y de exposiciones, que luego Leo entrará con más detalle, para intentar pues dar a conocer la esencia de esta fiesta a quienes nos visitan y a la población local.
Y otro de los aspectos que también yo destacaría de los trabajos que hace la asociación es el intentar inculcar a los más pequeños, a las nuevas generaciones, este trabajo, esta parte tan importante de la fiesta, a través de esa celebración del Día del Niño Alfombrista que tendremos el próximo sábado día 15, donde los más pequeños pueden conocer de primera mano cómo se deshojan las flores, cómo se hace un molde o cómo se colocan para crear esas alfombras. Una labor fundamental para asegurar el futuro de nuestras fiestas, y también ahí es de destacar y valorar que es algo muy importante que pues, sigan inculcando las nuevas generaciones para augurar el buen futuro de estas fiestas. Y por último, un proyecto que se incluía hace algunos años y que para mí es uno de los más importantes por haber abierto una línea, por haber innovado, y es el hecho de intentar crear ese proyecto de una alfombra para todos, donde intentan mejorar la accesibilidad de todas aquellas personas que puedan tener alguna dificultad a la hora de poder conocer durante el jueves del infraoctavo nuestras alfombras, e intentar pues a través de diferentes herramientas que se sientan como en casa, poderles hacer más accesibles esas alfombras y que tengan una experiencia única. Así que yo sin más, pues animarles a seguir trabajando en esa línea de trabajo durante todo el año, que van a seguir contando con el apoyo de la Concejalía de Fiestas y del Ayuntamiento, porque consideramos que todo este tipo de actividades pues suman muchísimo al municipio y es una de las mejores ventanas e imágenes que podemos dar al mundo a través de a este arte efímero tan importante para el municipio. Les voy a pasar a citar un poco las actividades que tenemos programadas de cara a las fiestas, aunque ya llevamos trabajando durante todo el año en diferentes proyectos, como son, como bien decía Delia, trabajo en los diferentes colegios del municipio y centros escolares, que tanto nos visitan como nosotros vamos a visitar a los centros. Y un trabajo este año bastante curioso, que los compañeros del San Juan del Reparo, en Garachico, de La Culata, pues solicitaban hace casi 6 meses la colaboración de la Asociación de Alfombristas como referente a nivel de arte efímero en la elaboración de sus tradicionales descansos. Y bueno, ya hemos trabajando con ellos ya hace casi 5 meses y los resultados pues se verán el sábado 29 con el apoyo de la Asociación de Alfombristas. Este año también hemos querido crear una marca, hemos querido crear todas las publicaciones en redes sociales que cada vez están más vinculadas a todo nuestro trabajo. Pues Alfombristas Orotava nace como una marca en la que se elaborarán diferentes publicaciones y difusión de nuestro arte a través de lo que ahora mismo pues prima en la sociedad, que es los medios de comunicación de masa y las nuevas tecnologías. Como bien decía Delia, siguiendo con el programa de actos, el miércoles día 12 tendremos la presentación de un libro, Más de 50 años de alfombras, de uno de los alfombristas de la calle, concretamente del grupo de Juan Pérez y Amigos, en el que nos narra pues 50 años de vivencias de nuestro arte. Hoy en día cumplir 50 años pues es algo muy importante, y más si tiene un grupo de trabajo en un arte efímero y un grupo de colaboración como son las alfombras. Ese mismo día tendremos la tradicional reunión en la Casa del Cura o en la Acción Católica, donde todos los alfombristas nos vemos y ultimamos los detalles para el jueves de Corpus, que salga todo bien. Si seguimos con los actos, uno de nuestros actos principales es el próximo sábado, día 15 de junio, en los aledaños de la parroquia de la Concepción, que es el Día del Niño y la Niña Alfombrista, donde los más pequeños, como bien nos decía la concejala antes, pues son los protagonistas de ese día y trabajan en cómo se hace una alfombra desde el principio, los bocetos, los moldes, deshojan las flores, hacen la alfombra, y solo ese día, como peculiaridad, pues ellos son los que hacen que ese arte sea efímero y juegan con los pétalos una vez terminadas las alfombras, dejándole muy claro que es solo ese día y que el día de Corpus pues está hecho para el Santísimo. Dos de los proyectos también importantes que tenemos este año, dentro del recorrido de las alfombras, hemos creado un nuevo espacio. No será la alfombra 37, sino será la alfombra de los invitados. Sabemos que el espacio ha estado muy acotado desde hace casi 40 años que no se cambia ni se hace un espacio nuevo, pero como asociación hemos decidido pues adaptar un par de alfombras y crear un espacio rotativo donde vamos a invitar en posteriores ediciones a colectivos de arte efímero y de alfombristas del mundo. Como saben, fuimos el primer sitio donde se hizo un Congreso Nacional de Arte Efímero, que se ha seguido a lo largo de los años, cada 2 años se hace en diferentes partes del mundo, y nosotros fuimos los pioneros. Entonces queremos generar un espacio que estará en la calle Colegio, justo por debajo de la Casa de los Monteverdes, donde este año estarán como primeros invitados alfombristas de Elche de la Sierra, en Albacete, en la Sierra del Segura, que elaborarán una tradicional alfombra de su corpus con serrín. Cabe decir que nuestras alfombras son de arenas naturales, de flores y de brezo, pero estos invitados pues harán su arte, y creo que es un punto bastante importante para que en posteriores ediciones también no solo sean los invitados los que vengan de fuera, sino colectivos de la isla que quieran sumarse a nuestro corpus. Hemos creado ese espacio rotativo. Y otro de los puntos fuertes de nuestro proyecto
es Una Alfombra para la Diversidad, que empezamos ya hace 4 años con colectivos de diversidad funcional de la isla y que este año va enfocado a la asociación APANATE, que trabaja con el autismo, con niños de altas capacidades de apoyo, altas necesidades de apoyo, con el grupo Parkinson Tenerife, que trabajan con esta enfermedad, y con el Centro Ocupacional de La Victoria, chicos y chicas con discapacidades diversas, pues vendrán aquí durante el martes, miércoles y jueves de Corpus, y aquí en este patio pues harán su alfombra, donde previamente ya han realizado ellos los moldes, han hecho el desoje, los diseños, y también hemos conseguido que gracias al ayuntamiento, sin el apoyo del ayuntamiento no sería posible, nos hayan adaptado parte del recorrido de las alfombras para personas con movilidad reducida. Además, este año incorporamos una invitación a personas con discapacidad visual con el grupo de la ONCE. Los hemos invitado para que puedan transmitir a todos nuestros visitantes pues cómo es un día de Corpus sin verlo, sino con las sensaciones del olfato, el tacto, el oído, cómo se vive un día de Corpus diferente. Y también, previa inscripción, facilitaremos a las personas con discapacidad auditiva una guía por el casco de la Orotava el jueves de Corpus o en los días previos con interpretación en lengua de signos. Ese es uno de los proyectos que llevamos a cabo y, como bien decía Delia, uno de los que cada año nos ilusiona, porque hemos visto que el colectivo con diversidad funcional pues es uno de los que más necesita que lo incluyamos en nuestras alfombras. Y, como no, la preparación del día grande de Corpus, el jueves de Corpus, en el que, bueno, trabajamos durante todo el año con un material que, como bien decía Delia, es sensible, que son pétalos de flor y brezo, que cada año pues desgraciadamente nos cuesta más, porque hemos visto que los invernaderos de la isla cada vez han menguado más en cuanto a número de flor, pero siempre se obra el milagro, y las alfombras de la Orotava hoy en día pues son conocidas por todos y todas por hacerlas como se hicieron en un principio en el año 1847 de la familia de Monteverde, con flores y brezo. Y sin más, esperarlos a todos el jueves de Corpus aquí en la Orotava. Nuestro museo está abierto para el que quiera, y le cedo la palabra al señor alcalde Francisco Linares para que cierre esta intervención. Porque por suerte ya no es como antes, que esperábamos al Corpus y quedaba todo ahí en un estado de que se quedaba todo en estatus, sin hacer nada durante todo el resto de esos días que tiene un año. Ahora, los 365 días hay cosas. Yo creo que ha sido un acierto, sobre todo, que a los más jóvenes se les vaya poco a poco pues haciéndoles fuentes de atracción hacia algo que creo que es parte de la idiosincrasia que nuestra villa tiene, ¿no? Hablar de alfombras, de brezos, de pétalos, es hablar de parte de la historia viva que el pueblo nuestro, por suerte, ha mantenido desde hace ciento y tantos años atrás. Creo que hay que agradecer también el esfuerzo colectivo que la propia asociación hace. No es nada fácil mantener la llama viva durante un año entero. Y para eso tiene que haber gente al frente, en este caso que está Leo. Leo es el claro ejemplo que tenemos que seguir haciendo el cambio de una generación hacia otra, para que todo esto que estamos haciendo, todo esto que cada año crece más, todo esto de hablar de unas alfombras inclusivas, eso hubiera sido impensable no hace más de 5 años atrás. Hoy estamos hablando de un Corpus donde la gente puede venir de cualquier parte y puede tener la accesibilidad a que disfrute del Corpus nuestro y de nuestras calles históricas mucho más fácil, mucho más cómodo que lo que era hace 5 años atrás. Creo que eso es un avance en el tiempo y en la historia importante. Yo agradezco también esa unidad didáctica, educativa, que por los centros se viene haciendo desde hace tiempo, porque al final estamos llevando al aula parte de la historia viva, de la historia que el pueblo tiene, que las alfombras es una parte de ella. No es lo mismo salir con nuestros padres el día jueves 27 de junio a pasear, que salir con nuestros padres a pasear, pero siendo conocedores de lo que estamos viendo. Y se está llegando a muchos cientos de niños y niñas, porque se está yendo a la escuela a enseñar lo importante que es cuidar una tradición histórica como es el Corpus. Yo creo que es muy bueno hoy estar aquí, porque estamos visibilizando lo que desgraciadamente durante el año entero se ve poco o se ve prácticamente nada.
Eso hay que sumarle también la gran suerte del museo que las propias alfombras tienen, que va creciendo de una forma exponencial cada año. Cada vez son más las personas que entran aquí, que ven esto aquí, que contemplan esto aquí, y ya pues es parte también del espacio turístico festivo que el pueblo tiene. Todo esto no se inventa ni se improvisa un día, sino fuente de fruto del trabajo serio y de esa rigurosidad que la asociación intenta llevar a cabo siempre. Yo desde aquí lo que le pido al pueblo es que sepamos darle el valor auténtico a mantener una tradición viva con el esfuerzo de unos pocos y con la ayuda que el propio ayuntamiento da, que no tiene ningún mérito porque estamos justamente para eso, para trabajar lo más unidos posible. Siempre digo y reitero hoy, si la sociedad civil y la sociedad pública funcionan juntas, las cosas caminan mucho más fácil, mucho más rápido, y somos capaces de alcanzar objetivos inalcanzables si fuéramos individualmente cada uno a por libre hacerlo. Por lo tanto, también esto es un éxito de ese, digamos, binomio del trabajo junto, de lo civil y lo público junto, porque así se alcanzan éxitos plenos. Y nada, desearles a todos que disfrutemos de todos estos actos, de ese magnífico día del niño y niña, que muchos padres y madres pues por primera vez acercan a sus hijos a conocer los pétalos, las flores, el brezo. Los niños preguntan, ¿y esto qué es? ¿De dónde viene esto? ¿Qué origen tiene? Creo que eso que ya se viene celebrando desde hace años, pues cada vez va cogiendo mucho más cuerpo y al final estamos haciendo escuela y estamos respetando historia y estamos ahondando todos a que el cambio generacional pues se vaya haciendo poquito a poco, sin traumas, sin pausas, sin prisa, pero sabiendo que hay que dar paso a que gente joven se vaya poco a poco incorporando a una larga historia de mucha gente que ha dado toda su vida. Desde la primera alfombra de 1847 hasta ahora, pues hemos tenido una larga historia que por suerte la hemos mantenido en esencia viva durante más de un siglo, y eso tiene un mérito extraordinario. No sé si tienen alguna pregunta sobre algo. Nosotros llevamos trabajando ya desde hace casi 4 meses con colectivos, bueno, con unos llevamos más de un año, como es la Asociación Parkinson Tenerife, donde les damos a conocer cómo trabaja nuestra asociación, cómo funcionan nuestras alfombras desde el principio. Es decir, les explicamos cómo se elabora un boceto, por qué existen las zaragatas, por qué existen los tapices, cómo se generó todo. Entonces, a partir de ahí, pues ellos empiezan a realizar sus propios diseños de zaragatas, de tapices, hacen sus moldes. Es verdad que no se hace con metal porque es un material muy complicado de trabajar y muy peligroso, pero sí lo hacen con un canteado de madera que es muy similar, y a continuación pasan a elaborar la alfombra desde el desoje. Eso es lo que se trabaja previamente con los colectivos como el Centro Ocupacional de La Victoria, como Panate y como Parkinson Tenerife. En cuanto a las personas con discapacidad visual, hemos pasado la invitación para que ese día, junto con un miembro de la Asociación de Alfombristas, pues hagan una ruta guiada por los principales puntos de elaboración de las alfombras, tanto la alfombra de la plaza como el recorrido por las alfombras de la calle, y al final pues que ellos, desde su visión o desde su no visión, nos expliquen qué han sentido, cómo se vive un día de Corpus, pues más allá de verlo, ¿no? Que todos lo vemos, pero tenemos que sentirlo también. El que no es de la Orotava, es muy complicado saber lo que se vive un día de Corpus aquí, aunque puede venir, pero si lo mamamos de chiquito como nosotros, pues eso es lo que queremos que nos transmitan. Y en cuanto a las rutas con lengua de signos, pues lo que nosotros organizaremos también rutas con personal de la Asociación de Alfombristas, en la que actuarán de guía por ese recorrido también de las alfombras, y se les facilitará una intérprete en lengua de signos para que vaya pues facilitando la comunicación entre ambos puntos. Aparte, se me quedó en la recámara una exposición que tenemos aquí inaugurada en el museo sobre los 100 años de la primera alfombra para el Corpus Christi en la Plaza del Ayuntamiento, y que esta exposición pues estará a partir del miércoles día 12 en los principales comercios de la Orotava. Hemos establecido una relación con ellos y les vamos a ceder parte de las fotos que tenemos aquí para que desde el día 12 hasta que terminen las fiestas pues pueda verse un recorrido por esos 100 años de arte efímero de la Plaza del Ayuntamiento con honor al Corpus Christi. Listo. Desde hace algunos meses, desde el Ayuntamiento de La Orotava, se viene trabajando conjuntamente con la empresa Interjardín
empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de parques y jardines de este municipio, y también con el personal, con toda la plantilla, 34 trabajadores que forman parte de este servicio. Las tres partes llegábamos a un preacuerdo a comienzos del mes de mayo, y bueno, en ese acuerdo pues tratábamos de mejorar las condiciones salariales del personal y por otro lado las categorías profesionales de los mismos, creando una nueva estructura, creando un nuevo equipo para seguir pues con un mantenimiento óptimo de nuestras zonas verdes. De forma un poco, poco prevista, pues salía en los medios de comunicación una noticia sobre la posibilidad de un preaviso de huelga por parte de los trabajadores, y bueno, desde el ayuntamiento pues nos cogió por sorpresa, porque la corporación municipal en pleno pues tenía conocimiento de toda la situación y de ese preacuerdo que yo he comentado de comienzos de mayo, finales del mes de abril, y por lo tanto pues la sintonía y la voluntad de acuerdo pues entre las tres partes era prácticamente unánime también. Por lo tanto, se trata de un fallo de comunicación entre las partes, porque simplemente lo que los trabajadores han pedido es que se revise ese acuerdo al que ya se había acordado, y por parte de la empresa y por parte del pleno de la corporación pues tampoco hay ningún problema que ese acuerdo se revise y que eso posteriormente llevará un trámite. Es decir, ese acuerdo al cual se llegue deberá ser informado por los servicios técnicos, los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento de La Orotava para poderle dar luz verde. Por lo tanto, pleno acuerdo y voluntad, tanto política como de los trabajadores como de la empresa, para que este camino pues continúe adelante y pueda llegar a buen puerto, que al final creo que todos estamos de acuerdo en que los trabajadores estén en las mejores condiciones posibles y que se preste un servicio como siempre hasta la fecha, donde la calidad, la experiencia y la profesionalidad pues son tres adjetivos que identifican muy bien al servicio de jardines de La Orotava, y por supuesto queremos que así siga siendo. Hola, buenos días a todos y todas, y muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan importante para el municipio de San Juan de la Rambla. Nos encontramos en un lugar emblemático del municipio, en la Rambla, el origen, el lugar de donde procede todo el municipio y también procedemos todos nosotros, y hemos querido que sea igual de emblemático que lo que significa este pacto de progreso, el pacto que hemos llamado Pacto de la Concordia o Pacto de San Juan de la Rambla. Tengo que agradecer especialmente a las personas que han venido a acompañarnos también desde otros lugares, cargos institucionales de ambos partidos, de Si Se Puede y del Partido Socialista, a Paco Denis y Ruda Costa, que han tenido un pequeño problema de agenda y se están dirigiendo en este momento hacia el municipio, y Tamara Raya, diputada nacional por el PSOE, y Marian Franquet, que es consejera electa y cargo orgánico, vicesecretaria del Partido Socialista a nivel insular. Este pacto va a ser presentado y firmado en este lugar, y van a tomar la palabra dos cargos por cada uno de los partidos, cargos orgánicos, que es Inmaculada Borges, que es secretaria general del Partido Socialista, y Manolo Borges, no son hermanos, que es el secretario general de AUP Si Se Puede. Tiene la palabra Manolo Borges. Simplemente decir que esto es un momento histórico, como bien dice Fidela. Es un momento que San Juan de la Rambla llevaba años ya mereciéndose. Es un pacto por, como bien dice el documento, Pacto por la Concordia. AUP lleva ya años trabajando para el bien del municipio, para intentar poner su granito de arena, y esta vez hacerlo ya desde el gobierno, que desde donde creemos que se deben hacer las cosas. Entonces, nada, contentos, felices de estar aquí, de firmar este acuerdo, y esperemos que la cosa funcione.
Para el Partido Socialista, que es un partido de gobierno, es importante garantizar la estabilidad, la gobernabilidad y la concordia en San Juan de la Rambla. Siempre hemos trabajado en esa línea y prueba de ello es que todos estos años que hemos luchado para que haya una concordia y una paz, la hemos ido consiguiendo. Y eso es muy importante. Tenemos que darnos cuenta que nos quedan por delante 4 años de lucha, de trabajo, de responsabilidad, de mucha responsabilidad y sobre todo de mucho respeto y tolerancia. Estoy muy agradecida que se haya formado este pacto. Trabajar en conjunto es muy importante. No podemos dedicarnos a estar estirando y encogiendo. Respetarnos y respetar las ideas que tiene cada una. Y entre todos se conseguirá un municipio mejor. Se ha conseguido la paz, que es la base importante de un municipio para poder empezar a trabajar. Dense en cuenta que solo la paz hace pueblos grandes y nos permite el progreso. Tiene la palabra Juan Siverio, que ostentará la primera tenencia de alcaldía y que hablará en nombre de la parte de gobierno que corresponde a Auxi Se Puede. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y la parte que nos corresponde, pues hoy estamos, como bien decía la alcaldesa, en un lugar emblemático que es el barrio de la Rambla. Y un barrio que necesita mucho cariño y mucha cercanía. Y bueno, esta es una prueba de eso, ¿no? Este acto es un acercamiento que queremos llevar a cabo y que habrá que cuidar en todos los barrios de San Juan de la Rambla, ¿no? Bueno, este acuerdo, este momento, es un hecho que se lleva fraguando desde hace 4 años y que no es por casualidad. Lleva aparejado todo un trabajo que hay detrás y un compromiso por marcarnos el objetivo que hemos visto y que hemos interpretado desde ambas formaciones. Y es el de que este municipio vaya hacia adelante. Como decía el compañero Juan Vicente Núñez, concejal durante los últimos 2 años, que San Juan de la Rambla empiece a espigar, ¿no? Desde la cumbre hasta la costa. Y ese es el compromiso que adquirimos en el año 2015 y que hicimos desde la responsabilidad, desde la oposición, y que, bueno, en estos últimos años se ha materializado en presupuestos, en modificaciones de crédito y en toda la participación y toda la presencia que ha tenido nuestra formación política en estos años, ¿no? Y en base a ese trabajo, a esa dedicación y a ese compromiso, pues ha tenido sus frutos. Y ello, pues, como bien decía antes, se fragua y se llega hasta el día de hoy. Queda mucho por hacer, ¿no? Yo siempre digo que más que ser una persona de muchas palabras, me gusta más ser una persona de hacer y de dar ejemplo y de demostrar. Y ese es el camino que todos tenemos que recorrer, mezclando la sabiduría y la experiencia con la energía y la juventud y las ganas de hacer, ¿no? Y de estar. Nuestro objetivo durante estos años se ve cumplido, el de entrar a un gobierno, pero sobre todo el de empoderar a las personas y darle la presencia que se merecen, porque el fin último de los gobiernos es que lo haga la gente, ¿no? Y para ello, pues, consideramos que es tremendamente importante que la participación y el día a día se vea reflejado, ¿no? Nada más que decir y agradecer, pues, el que estén hoy aquí todos presentes, agradecer a los medios, a todos los compañeros y nada, que esto sea un día de felicidad y de futuro. Muchas gracias. El documento que vamos a firmar es una declaración de intenciones con carácter genérico, pero que tiene bastante detalle porque son temáticas ya tratadas a lo largo de los últimos tiempos y que se han ido consolidando. Partimos de una necesidad que es la de transparencia, un elemento en el que se ha mejorado sustancialmente en el último mandato y que incluye la participación ciudadana.
Partimos también de una cuestión previa, que es el que la concordia vecinal y la paz institucional no esté sujeta a los avatares políticos, exclusivamente políticos, entendiendo como política la política malentendida de en algunas ocasiones supeditar el progreso municipal a otras necesidades o deseos particulares o partidarios. Por otro lado, a reconocer que la firma de este compromiso no supone compartir al 100% los puntos de vista, por algo pertenecemos a partidos distintos, pero sí a comprometernos ante todos los vecinos y desde luego en la firma de este documento a mantener el diálogo institucional necesario y obligatorio para que esos puntos confluyan y que el consenso sea al final el que dé resultado de progreso para el municipio. Esos acuerdos que proceden de estas cuestiones previas y que vamos a firmar en este momento son, por un lado, mantener para este y para el resto de los asuntos municipales la necesaria transparencia municipal. La confluencia en este pacto se ha hecho con total transparencia, ha tenido lugar los diálogos en espacios públicos y de igual manera se ha invitado a los vecinos a que hoy participen con nosotros en este acto que para nosotros es tan relevante. Por tanto, la transparencia y la participación ciudadana va a ser un elemento sustancial y además una garantía de que los vecinos van a ser consultados no cada 4 años, sino cada vez que los asuntos municipales le conciernan. En segundo lugar, mantener el clima de concordia y de estabilidad, que afortunadamente a lo largo de estos 4 años se ha mantenido, con las naturales, diferencias de criterio, pero que se ha logrado mantener y se ha logrado terminar un mandato que no era fácil, pero en el que hemos tenido el decidido apoyo de la fuerza que hoy nos acompaña para formar parte del gobierno. Es la que más ha estado y por eso es garantía de concordia. No cabe duda que lo que hoy firmamos es el resultado de un largo diálogo y conversación que ha durado durante 4 años. Por último, ese diálogo institucional tiene que sustanciarse en una delegación de responsabilidades de la alcaldía en los dos grandes grupos que se conformarán formando parte del gobierno y que en el documento que se le repartirá a la prensa están detallados. En cuanto a acuerdos programáticos en grandes líneas es mantener y consolidar y llevar a término los compromisos presupuestarios del presupuesto del 2019, donde tuvimos el apoyo decidido de AUB Si Se Puede, y además sus aportaciones en forma de modificaciones de ese mismo presupuesto. El segundo apartado es ejecutar todas las acciones que en este momento tienen proyecto e incluso en algunos casos proyecto y presupuesto y que están pendientes de ejecutar, que están financiadas en algunos casos solo por el ayuntamiento y en otros casos financiadas por otras administraciones. Y en tercer lugar, hacer confluir ambos programas para el presupuesto del 20 y para futuras inversiones, teniendo en cuenta que ambos programas tienen muchos puntos comunes, es decir, eso posiblemente de todos los partidos que concurrieron a las elecciones en San Juan de la Rambla, los dos programas que tenían más puntos en comunes son de los de los dos partidos que estamos sentados hoy en esta mesa y que nos acompañan aquí las candidaturas respectivas. Y nada más. Ahora quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que ustedes quieran hacernos y termino dándole las gracias a todos por habernos acompañado en una mañana tan soleada que es muy agradable pero que realmente resulta un poco incómoda. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y quedamos a disposición de los periodistas para que nos hagan sus preguntas. A ver, la invitación fue mutua y en un primer momento hubo un veto absoluto de ahí Coalición Canaria a que concurriéramos 3 partidos a la firma de este acuerdo y fueron pasando los días, ¿no? Y cuando ya nosotros le comunicamos que
ya habíamos llegado a un acuerdo con Auxi Se Puede, pues tardaron un poco, o sea, fue como demasiado tarde su reacción, y al pedir incluirse ya había pasado las asambleas correspondientes de ambos partidos que habían dado el visto bueno a este acuerdo. Y era, nos cogía un poco a contrapié, porque ya se nos echaba el tiempo arriba, de volver a realizar todos los acuerdos en la semana que nos quedaba. Entonces decidimos consolidar este acuerdo de la manera que están ustedes presenciando, y dejamos la puerta abierta, por supuesto, en el futuro, para que ellos se incluyan de la manera que se entienda, ¿no?, por el gobierno municipal, que puedan contribuir a este Pacto por la Concordia. Es una de las cosas que está por determinar las personas, pero sí tenemos dentro de nuestro programa, digamos, de trabajo conjunto, la obligación de constituir una mesa de seguimiento del pacto. ¿Tienen ustedes una distribución global? No, detallada no. Detallada yo creo que AUPSI la tiene, pero nosotros aún estábamos pendientes de la decisión de las áreas que deseaban asumir, para nosotros, de alguna manera, hacer el reparto del resto de áreas, más que nada porque, claro, al tener un gobierno en minoría, todo lo que corresponda a AUP se desplaza de uno de nuestros concejales y hay que hacer ajustes. Para nosotros este evento que ya realizamos el año pasado ha sido una experiencia pues muy bonita para nuestro municipio, no solo por lo que significa el deporte en sí del fútbol, lo que significa para nuestros jóvenes, la oportunidad también que les da de poder enfrentarse y medirse ante grandes equipos, y este año pues bueno, con el Chelsea también, que está como equipo invitado, pues para ellos un aliciente más de poder disfrutar de este deporte. Pero bueno, para nosotros, como decía anteriormente, es mucho más, ¿no? Es esa convivencia que tienen nuestros jóvenes, valores que tiene también el fútbol, son sentimientos que también les da, y por lo tanto la importancia que se le da desde el municipio de Santiago del Teide, conjuntamente con la Fundación de Pedro y el Cabildo Insular de Tenerife. Y como decía anteriormente, es mucho más. El año pasado teníamos la oportunidad del trabajo que realizábamos en este torneo, de poder recaudar fondos que iban dirigidos a familias necesitadas en Santiago del Teide, así como era material escolar, comer también alimentos, ese trabajo que se hacía desde la Fundación, y que no solo fue durante ese torneo, sino que trabajamos también a lo largo del año con la Fundación en muchas actividades que desarrollamos en el municipio, y eso al final pues, ha tenido su fruto y su recompensa para los vecinos de Santiago del Teide. Y por otro lado, pues también la dinamización económica que coge el municipio durante estos días, ya lo vivimos el año pasado, y anoche teníamos la oportunidad ya de ver cómo estaba nuestro tejido empresarial, nuestro comercio, nuestra restauración, con los bares pues prácticamente llenos, y eso también para nosotros es importante, y de ahí el esfuerzo que hace también el Ayuntamiento de Santiago del Teide por este evento que se viene realizando durante 2 años y los que esperamos y deseamos que sean muchos más. Esa es la colaboración y el esfuerzo que ponemos todos para que esto salga adelante, y yo, bueno, agradecer sobre todo a todas las personas que han hecho posible que este evento hoy se esté celebrando aquí en Santiago del Teide, en Tamaimo, desde los propios técnicos, desde el área de deportes, todo el personal de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago del Teide también ha hecho su esfuerzo, igual que todo el equipo de la Fundación y del Cabildo, que hacen que esto sea una realidad hoy en Santiago del Teide y en Tenerife, que por ahí se esté hoy Santiago del Teide nombrando a nivel también de promoción. Por tanto, completo el objetivo que nos marcamos desde nuestro municipio, y de ahí los resultados que estamos obteniendo también.
Espero que disfruten de este magnífico torneo, al igual que lo vamos a hacer nosotros también, y que al final del día, pues, si no es el Santiago Altidi el que gana, que sea el Tenerife, ¿no? Vamos a ver. Le paso la palabra al presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Pero yo quiero destacar hoy el que también es campeón en dos cosas. En primer lugar, en dar oportunidades, ¿no? Entre los objetivos del torneo está lograr que chicos que están iniciándose casi en la práctica del deporte, del fútbol, niños de 10, 11 años, pues tengan una oportunidad de, como él la tuvo, de progresar, de entrar en un gran equipo y hacer de su sueño una realidad, ¿no? Y después también el campeón en la solidaridad, ¿no? Como ha señalado el alcalde, este torneo, al igual que todas las actividades que realiza la Fundación, buscan pues dar también oportunidades a las personas que tienen más dificultades, ¿no? Y eso no diré que tiene más valor que el Palma Everest, pero por lo menos tiene el mismo nivel para mí. Así que gracias, Pedro, por siempre estar vinculado a esta isla, a Tenerife, y en esta cuarta edición pues seguir apostando a través de la Fundación en eso, ¿no? En la solidaridad y en dar oportunidades en el deporte. Que además son dos valores que para nosotros son muy importantes dentro de la estrategia Tenerife 2030. Y por eso, desde el principio hemos apoyado el torneo, ¿no? Intentar que los más jóvenes de esta isla pues tengan más oportunidades, formándose mejor, siendo más capaces, pero también vinculándose a los valores que el deporte ofrece, ¿no? Y en este torneo se pone en énfasis sobre todo esos valores, ¿no? Hacerlo además en Santiago del Teide es casi un lujo, ¿no? Porque tenemos unas condiciones tanto deportivas como de convivencia muy, muy positivas, y por eso también pues, nos parece muy bien hacerlo aquí en Santiago del Teide, que se confirme, que se consolide aquí en Santiago del Teide, si la Fundación está de acuerdo, nosotros desde luego también, para que en el futuro este torneo tenga también no solo el nombre y el apellido de la Fundación de Tenerife, sino también de Santiago del Teide. Y eso creo que también va a consolidarlo como un evento importante deportivo, ¿no? Como ha dicho el alcalde, que gane el mejor, pero sobre todo, que sean tres días de convivencia, que los niños y niñas con el deporte, pero con la convivencia, pues aprendan a ser también mejor personas. Así que muchísimas gracias de nuevo, Emilio, gracias, Pedro, por el esfuerzo y todo el apoyo del Cabildo a través de la Tenerife 2030. Y bueno, repito, ¿no? Yo creo que no es importante quién gane hoy el torneo, sino los valores que se van a transmitir en este torneo y todo lo que engloba la Fundación. La verdad que poco más que decir para nosotros, sino que es un privilegio y un honor volver a repetir aquí el torneo en Santiago del Teide. Quiero agradecer también a todos los colaboradores, patrocinadores que yo creo que están detrás del torneo, que también hacen una labor muy importante a la hora de poder recibir a los niños, a la hora de poder disfrutar de diferentes actividades. Yo creo que para ellos es una experiencia única, inolvidable, y eso es el gran recuerdo que se van a llevar de aquí, de la isla, para muchos niños también, pues tener esa posibilidad, como dijo antes el presidente del Cabildo, ¿no? Yo, por ejemplo, viví esa situación personalmente, tuve la posibilidad de jugar un torneo similar. Esa fue nuestra principal idea cuando se lo comenté a Aitor, a Jaime, para poder realizar esa experiencia y que otros niños de la isla pues puedan tener esa posibilidad de poder salir, digamos, a un club de mayor élite o donde puedan dedicarse a ello de manera profesional, ojalá el día de mañana, ¿no? Repito, estoy muy contento, muy feliz de poder asistir este año al torneo. La verdad que tengo muchas ganas de ver cómo es todo, cómo están las instalaciones, cómo se desarrolla el torneo y bueno, pues muy contento también de la Fundación, el trabajo que está haciendo, ¿no? Creo que este año vamos a poder también ayudar al hospital universitario con esas cunas en la zona pediátrica. Yo creo que es algo bonito, importante, porque bueno, muchos de nuestros niños van a poder nacer ahí y bueno, será un recuerdo bonito para nosotros a poder aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que estoy muy contento. Quiero agradecer también, por otra parte, a los jugadores que se han implicado en el torneo, que no es fácil nunca, pues, estando de vacaciones, poder hacer este tipo de vídeos y colaborar con la Fundación. Y en ese sentido también me gustaría agradecer a todos los jugadores que han participado, a todos los equipos, por supuesto, a todos los participantes.
Y nada más, como hemos dicho, espero que sea una bonita tarde, una bonita experiencia y que gane el mejor, aunque yo creo que aquí lo más importante es la experiencia que van a vivir todos los niños. Muchas gracias a todos. Sí, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar, a ayudar. Evidentemente cada año van saliendo nuevos proyectos que llegan a la fundación y que, bueno, muchas veces pues solemos ver dónde podemos enfocarnos más, dónde podemos ayudar. Ahora principalmente, como digo, estamos centrados en este gran proyecto que es el de ayudar al hospital universitario con las cunas pediátricas, pero bueno, tenemos muchos proyectos en mente futuros y siempre los que van apareciendo, como digo, ¿no? Desde la obra social que maneja la fundación, a través de, como ha dicho antes el alcalde, recogida de alimentos, que podemos ayudar a muchas familias, recogida de juguetes en Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son, digamos, los proyectos nuestros solidarios que realizamos cada año, pero siempre nos fijamos una meta en un proyecto más fuerte, digamos, de mayor peso económico y social, ¿no? Y en este año pues hemos pensado en el hospital universitario, pero veremos en un futuro dónde podemos ampliarnos y dónde podemos llegar y ayudar al pueblo canario, que siempre la verdad que estamos de primera mano metidos y bueno, para nosotros pues es una satisfacción poder ayudar en nuestro pequeño granito de arena en lo que podamos. Pues vamos a realizar unas donaciones, ¿no?, de un alto nivel económico, porque cada cuna la verdad que tiene un coste bastante elevado en el hospital y bueno, vamos a aportar nuestro granito de arena en lo que podamos para intentar cubrir esa zona pediátrica con todas las mejores comodidades posibles para, como he dicho, en un futuro que diferentes niños se puedan beneficiar de este proyecto. Ahora mismo no muchos, la verdad, lo único que quiero es descansar, aprovechar las vacaciones. Ha sido un año bastante largo y difícil a nivel profesional, que al final pues ha tenido su recompensa en el último broche de oro, yo creo, ganando la Europa League. Para el club yo creo que era un título muy importante, otro título europeo, además consiguiendo otro gol en una final para mí ha sido bonito, especial, y bueno, al final hemos podido acabar de la mejor manera posible, como digo. No pienso, la verdad, en el futuro, todavía me queda un año más de contrato con el Chelsea, supongo que podré cumplirlo, y bueno, esa es mi principal meta, pero como te digo, la verdad que ahora quiero disfrutar, descansar y sobre todo ver a la familia, relajar un poquito la mente, que a veces pues es complicado, y bueno, nada más, ver también un poco cómo funciona la fundación desde más cerca, como siempre que estoy aquí en vacaciones, y a partir de ahí pues ya me plantearé el año que viene a ver qué retas nuevas podemos conseguir. Sí, también están evidentemente, ¿no? Sé que bueno, cada vez ya veo más cerca la retirada, como se dice, ¿no? Porque bueno, ya vas teniendo también una edad, aunque creo que me quedan años todavía de fútbol, es algo que siempre contemplas, que puede estar ahí. Y bueno, de momento a corto plazo lo que pienso es seguir en el Chelsea, y a largo plazo pues la verdad que no lo he pensado todavía, pero sí son ideas que siempre están ahí, ¿no? Lo hablo mucho con Aitor, con Jaime, siempre de venirnos aquí, estar más cerca de la fundación, de los eventos, de la gente, que muchas veces te pierdes pues muchas cosas, ¿no? Muchas reuniones, ver la cercanía, ¿no?, de la gente, de los padres, que quizá pues a veces es más complicado para mí porque estoy más liado a nivel profesional, con compromisos de fútbol, de partidos, etcétera, y bueno, en ese sentido pues es un poco lo que el pensamiento que tengo a largo plazo. Nos pedían ayuda, ¿no? Me pedían ayuda de forma indirecta, digamos, entonces me di cuenta que tenía la posibilidad de poder ayudar de alguna manera, ¿no? Y se nos ocurrió la idea un día cenando con Aitor, con Jaime, nos sentamos y básicamente fue con Aitor al principio cuando le comenté la idea, ¿no?, de poder montar una fundación, de poder canalizar, digamos, todos esos eventos y de poder ayudar de la mejor manera posible a todo este tipo de familias con menos recursos. No sabíamos que iba a crecer tanto, la verdad. Cuando empezamos simplemente teníamos un proyecto que era los campus con los niños. Después vimos que la cosa pues fue muy bien, la gente se volcó mucho, no solo instituciones, compañías, sino también a nivel social. Yo creo que todos los padres que de alguna manera indirecta también nos ayudan a que todo este proyecto adelante, fue una alegría para nosotros y algo con lo que no contábamos, ¿no? En un momento nos vimos con 15, 16 eventos de uno, imagínate, ¿no? Entonces pues ya tuvimos que organizarnos de otra manera. Ahí está detrás la gran labor que hace Aitor y Jaime, que muchas veces van saturados porque, bueno, es normal, también tienen una vida detrás y a veces es difícil compaginar la fundación con esta vida diaria, pero que al mismo tiempo es una alegría y una satisfacción para todos, ¿no? Yo creo que ellos se ven también a la hora de montar los eventos, de ver a dónde llega esa satisfacción y esa gratificación que genera
tener una fundación, ¿no? Y la verdad que hemos crecido mucho, hemos hecho grandes proyectos ya sociales, como puede ser la ayuda a los hospitales que hemos realizado, la donación que hicimos también con Sergio al Hospital de la Candelaria, el comedor social que pudimos coger en el río, no sé, hemos hecho muchos proyectos, las tablets en el Instituto de Itosagua, que eso también fue la verdad que muy bonito, muy gratificante ver a los niños que llorando prácticamente te daban las gracias, la verdad que eso es increíble, y los padres, ¿no? Son cosas que no se pueden describir con palabras, hay que sentirlas y vivirlas para poder estar orgulloso de ellas, y bueno, yo en este caso la verdad que soy un privilegiado por poder vivir todas esas experiencias y situaciones, y nada, darle las gracias una vez más al trabajo que yo creo que está haciendo Aitor y Jaime, porque es una labor muy importante y que yo creo que sin ellos pues nada de esta fundación podría existir, ¿no? Aparte de evidentemente la colaboración externa que tenemos de grandes instituciones como puede ser hoy el Ayuntamiento de Santiago del Teide, el Cabildo Insular de Tenerife y otros tipos de patrocinadores y compañías, como he dicho antes, que hacen que la fundación pues pueda salir adelante y que podamos llegar a mucha gente, ¿no? Bueno, muy bien, lo he dicho siempre, ¿no? Es un jugador espectacular, yo creo que va a llegar a la Liga Española donde puede hacer grandes cosas, ¿no? Es un jugador además muy tranquilo, una persona que seguramente se va a ganar el vestuario muy rápido por cómo es, por su forma de ser, y luego pues en el campo no hay ningún descubrimiento que Eden Hazard es uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo, ¿no? Tiene un muy buen desequilibrio, pases, mete muchos goles y yo creo que va a ser una grandísima temporada según el Madrid. Bueno, es un tema delicado, la verdad. Yo creo que en este caso todo lo que sea ayudar y sea bueno para muchas personas, yo creo que en este caso Mancio Ortega, que además tiene la posibilidad de poder hacerlo con una donación tan alta como ha hecho y de esa manera de ayudar, yo para mí está genial. Yo no sé, hay que respetar todas las opiniones siempre, ¿no? Pero bueno, para mí en este caso personalmente yo creo que es una gran ayuda. Él también está en esa disposición de poder hacer algo por el bien de la gente. Yo creo que lo ha hecho y para mí, repito, yo creo que lo ha hecho de manera muy buena, constructiva y pensando siempre en ayudar a las personas. A partir de ahí sabemos que la crítica siempre existe, hagas lo que hagas. A veces haces cosas que están bien y te critican, a veces haces cosas que están mal y evidentemente te critican. Y bueno, es algo con lo que tienes que convivir, imagino, cuando son personas de esta talla, digamos, mundial. Y bueno, yo en este caso, como te digo, personalmente creo que ha hecho una gran labor y ha estado en una capacidad de ayudar que a lo mejor mucha otra gente no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido creo que está muy bien. Sí, por supuesto, como he dicho, ¿no? Es algo que está en la mesa cuando hablamos en las reuniones con Jaime, con Aitor, que en pocos años pues pueda ya estar aquí pueda evidentemente estar más de la mano, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una reunión para organizar un proyecto, poder asistir, como te digo, a cualquier recogida de alimentos, cualquier recogida de juguetes, estando personalmente, ¿no? Porque yo creo que es lo bueno, ¿no? Siempre he estado un poco, como digamos, en la distancia, intento en verano poder acercarme para poder venir los días que puedo contados, porque la verdad que tenemos muy pocos en vacaciones. Entonces eso también dificulta pues la labor a la hora de organizarnos con Aitor, con Jaime, supone la verdad un auténtico quebradero de cabeza para cuadrar fechas, para poder asistir a los eventos, ¿no? En este sentido, si estás retirado pues tienes mayor tiempo para poder hacerlo, estarías más de cerca con la gente, lo sentirías y lo vivirías de otra manera, que es la que realmente quiero vivir. Y bueno, eso es un poco la idea que tenemos. A partir de ahí, como te digo, pues veremos viendo el funcionamiento también y el recorrido que puede tener la fundación una vez retirado, que quizás evidentemente no sea lo mismo que ahora que estoy en activo, pero nosotros estamos encantados de poder siempre formar proyectos, de poder ayudar. Yo creo que es lo más importante y la idea que tenemos el día de mañana. Yo creo que en líneas generales ha sido muy buena, ¿no? Es verdad que han tenido dos traspiés al final, tanto con el Liverpool como con el Valencia, ¿no? Pero bueno, era una temporada prácticamente de triplete, lo cual eso siempre es complicado conseguir. Al final, pues el Liverpool hizo un gran partido y logró remontar, y contra Valencia yo creo que también hicieron un gran partido el Valencia consiguiendo esa victoria. Al final parece que ganas la Liga y que parece que haces una mala temporada, pero siempre ganar un título es muy complicado, lo sé ahora que estoy en el Chelsea, que en la Premier League es muy disputada y siempre cuesta ganar, y para nosotros, por ejemplo, ganar el título de la Europa League ha sido como una grandiosa temporada. Entonces, como te digo, yo creo que el Barça ha hecho una gran temporada consiguiendo un título de Liga, pasa que por desgracia están acostumbrados los últimos años a ganar siempre, y eso siempre pues tiene un nivel de exigencia muy alto, que cuando no ganas pues hay una crítica detrás siempre muy fuerte, ¿no? Pero en este sentido yo te digo que todos los jugadores han rendido un gran
a un gran nivel, han intentado conseguir el triplete, no ha podido ser, y al final pues un título de liga que la verdad que no está mal, ¿no? For me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me. Saludamos en primer lugar a la primera autoridad municipal de la Villa de la Orotava, el alcalde presidente, don Francisco Linares García. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A su lado, el vicepresidente y consejero del Área de Desarrollo Socioeconómico del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, que una vez más no ha querido perderse esta importante cita, don Efraín Medina Hernández. Gracias, de verdad. A su lado, pues la responsable de que todo salga en orden, de que el guión se cumpla, no solo el de esta noche, sino de estos 45 días de fiesta que, como les decía, arrancaban el pasado día 15. Teniente de Alcalde, concejala de Fiestas y Turismo y Museos de esta Villa de la Orotava, Delia Escobar Luis. Gracias, de verdad. Cómo no, ese aplauso hacemos extensible al resto de la corporación municipal, pero también... teniendo 20 candidatas esta noche, tenemos que hacer un especial homenaje a todos los presidentes y presidentas de las asociaciones de vecinos de todo el municipio por la gran labor que hacen, de verdad, porque van eligiendo reinas, van haciendo actos y sin duda se mantiene vivo el asociacionismo en la Villa de la Orotava, de la misma manera que a todos los diseñadores que creo que están por aquí arriba y que a veces nos olvidamos de ellos, y sin ellos, sin los estilistas y los diseñadores, todo esto sería imposible. A todos, que creo que están a lo largo de todo este museo, muchísimas gracias por esa gran labor que hacen durante todo el año, que a veces no lo reconocemos, pero sin ustedes sería imposible, de verdad. A mis compañeros de los medios de comunicación, que están dando cobertura esta noche de todo lo que ocurre en este Museo de Artesanía, y, cómo no, también un saludo muy especial porque lleva poquito tiempo ostentando esa representación
doña Esther Lorenzo Cabrera. Ella es la romera mayor de los mayores 2019. Bienvenida y muchísimas felicidades, ¿eh? A su lado, la romera mayor del año 2018, la señorita Miriam Jacinto Martín. Gracias, de verdad. Bueno, les recuerdo que además la gran gala de elección de la reina de la fiesta se va a celebrar el próximo día 15 de junio, 9:30 de la noche. En la Plaza del Quinto Centenario tendremos las actuaciones de Yadel y la Década Prodigiosa, y dicho acto estará presentado por mis queridísimos compañeros Gracia López y Elvis Sanfiel, bajo la dirección artística de David Hernández. Yo no me perdería esa gala, por lo tanto, les recomiendo a todos que acudan el próximo sábado. Y claro, para que el próximo sábado sepamos el orden de las candidatas, necesitamos hacer un sorteo que realizaremos posteriormente. Pero, cumpliendo con el protocolo, es el momento de recibir a la reina de las fiestas de esta villa de la Orotava 2018. Fiestas, como bien saben, en honor al Santísimo Corpus Christi, San Isidro el Labrador y Santa María de la Cabeza. Señorita Miriam Salomé Álvarez Hernández. Bueno, estará con esa corona hasta el próximo sábado, día 15, y cómo no, la vamos a mantener intacta, no así evidentemente, pero casi igual de guapa, y para ello le vamos a recordar su reinado a través del presente que le entrega directamente el alcalde de la villa de La Orotava, don Francisco Linares García.
damos comienzo al primer desfile. Primera aspirante, señorita Nuria Ábalos Martín, representa a la Asociación de Vecinos San Antonio María Claret. Segunda aspirante, señorita Erika García Santana, representa a la Asociación de Vecinos Cruz del Teide. Señorita Nuria Díaz de Amaro, representa a la Asociación de Vecinos Vista del Valle Bebedero Alto. Señorita Adriana Martín Tejera, representa a la Asociación de Vecinos Tafuriaste San Miguel. Señorita Cataisa Pérez Oliva, representa a la Asociación de Vecinos Pinolere. Señorita Patricia García González, representa a la Asociación de Vecinos Mayorazgo de Franchi. Señorita Laura Bautista Pérez, representa a la Asociación de Vecinos Cruz Verde La Piedad Santa Catalina. Señorita Elsa María Arocha Toste, representa a la Asociación de Vecinos Risco de la Cruz Cañeña. Señorita Alexia Torres Torres, representa a la Asociación de Vecinos Convivencia 21, Aguamansa. Señorita Sara Bauteluis, representa a la Asociación de Vecinos Achinex La Luz. Señorita Jennifer García González, representa a la Asociación de Vecinos Los Pinos. Señorita Candelaria Hernández Hernández, representa a la Asociación de Vecinos Maninindra La Florida. Señorita Amanda López Chávez, representa a la Asociación de Vecinos Amigos del Valle. Señorita María José Gómez Torres, representa a la Asociación de Vecinos Paseo de las Dehesas. Señorita Yaritza González Farráis, representa a la Asociación de Vecinos Centro Hogar 78. Señorita Sara Linares Expósito, representa a la Asociación de Vecinos Guanchinerfe. Señorita Nayara Vandercraven Igáñez, representa a la Asociación de Vecinos San Jerónimo Higa.
señorita Candelaria García Pérez representa la Asociación de Vecinos Geranios. Señorita Gara González Martín representa a la Asociación de Vecinos Vecindad 77 Barroso. Señorita María Cabo Castro representa a la Asociación de Vecinos Huerta del Moral. Ellas son las 20 candidatas a la gala de elección de la reina de las fiestas en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Bueno, se acerca ese día de la gala. Les puedo garantizar que van a ir poniéndose cada vez más nerviosas, pero es una experiencia única y además están todas espectaculares en una noche como esta, en las que no hay que ir excesivamente recargado, sino hay que ir de cóctel, o sea que están todas perfectas. Muchísimas felicidades. Y llegados a este punto, es el momento de poner la parte más protocolaria, la salutación oficial que nos llega siempre de manos y de la voz de nuestras autoridades. Así que damos la palabra y, como no, de nuevo la bienvenida esta vez hasta esta parte central de este patio del Museo de Artesanía Iberoamericano a la teniente de alcalde, concejala de Fiestas, Turismo y Museos del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, doña Delia Escobar Luis. Como decía Dani, bienvenidos a uno de los tantos rincones con encanto que tiene nuestro municipio, como es en esta ocasión el Museo de Artesanía Iberoamericana en el que nos encontramos hoy. Un lugar único, no solo en la isla de Tenerife, sino también a nivel mundial, por conservar piezas de artesanía únicas en el mundo. Y yo quería aprovechar esta breve intervención para felicitar a todo el equipo que forma parte del Museo de Artesanía por la buena predisposición siempre que tienen con nosotros, con el Ayuntamiento, cada vez que queremos desarrollar este acto, encabezado, por supuesto, por Efraín Medina, que está aquí también acompañándonos. Muchísimas gracias a todo el equipo, porque la verdad que facilitan muchísimo el poder desarrollar este evento. También quería agradecer y felicitar a las protagonistas de la noche, que son ellas, las 20 candidatas, por tener la valentía de dar un paso y de formar parte activa de nuestra fiesta. Yo siempre digo que las administraciones están para poner los recursos, pero sin la participación de los vecinos y vecinas, y en este caso de ellas, pues poco podríamos celebrar en esta ocasión con la presentación y la posterior gala que tendremos el próximo sábado. Felicitar, ya nos adelantaba antes Dani, también a los diseñadores por el magnífico trabajo que han hecho esta noche con los vestidos que lucen ellas, y también a las asociaciones de vecinos que hacen una labor muy importante durante todo el año, los presidentes y las presidentas junto con las juntas directivas, y que en esta noche se pueden ver un poco el trabajo que hacen, queremos pues también resaltarlo. Y a todos ustedes pues desearles muchísimas felicidades, que pasen unas felices fiestas, que vivan cada uno de los actos que nos quedan durante las próximas semanas y cada instante lo máximo posible, porque seguro que serán momentos únicos. Buenas noches y muchas gracias. Le cedo el testigo y el micrófono al vicepresidente y consejero del Área de Desarrollo Socioeconómico del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, don Efraín Medina Hernández. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. En primer lugar, un saludo a las 20 aspirantes a reina de las fiestas del Corpus de San Isidro y de Santa María de la Cabeza. Y en primer lugar, quiero también agradecerle a todas las personas que están aquí en este museo, que bien se ha dicho, es un lugar único en el mundo. Aquí en la Orotava está el Museo Iberoamericano de Artesanía, donde están las piezas artesanas más importantes del mundo de Iberoamérica. Tanto es así que su alcalde, Paco Linares, a quien saludo, gracias Paco por haberme invitado esta noche, ha tenido a bien proponer la Roseta de Tenerife como Premio Nacional de Artesanía. La propone el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava en el Centro de Interpretación Internacional que tenemos aquí en este museo. Muchísimas gracias. Eterno agradecimiento al Ayuntamiento de la Orotava, a todo el equipo
de artesanía que lo hace posible y desde luego el trabajo con cariño que hacen desde el ayuntamiento, sobre todo desde el área de fiestas, que no podemos hacer otra manera que sumarnos. Este es un museo abierto para todos, que trabajamos conjuntamente con el ayuntamiento de la Villa de la Orotava, porque ha querido que sea así, que sea parte de esta villa y este recorrido por todos los museos. Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo de gobierno. Si me permiten, también quiero felicitar al señor Francisco Linares, que ha vuelto a ser reelegido alcalde de esta villa, y a todo su equipo que lo va a acompañar en este gobierno. Muchísimas gracias. De verdad que es todo un honor, y honor a quien honor merece. Muchísimas gracias, suerte a todas y muy buenas noches. Don Francisco Linares, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes, noches. Bueno, después de estas 20 jóvenes que están ahí tensas, inquietas, después de haber escuchado lo que dijo Delia, que al final es la responsable máxima de que las fiestas del pueblo salgan bien. Que las fiestas son de todas y todos, pero hay que articular muchas cosas para que salgan bien. Después de las magníficas palabras que Efraín siempre dice, siempre da y nos acompaña siempre, y ha hecho posible algo importante, que este espacio en el cual estamos hoy, que estoy seguro que muchas personas no habían entrado nunca, es un museo y un espacio único en el mundo. Y que en estos últimos 8 años lo hemos puesto en el tejido sociocultural de nuestra villa, de nuestra isla y de Canarias. Siéntanse orgullosos ustedes de que más de 6.000 escolares, 6.000 niños y niñas de todos los colegios de nuestra isla visitan este centro en el cual estamos hoy. Pero no vienen simplemente a verlo, vienen con una unidad didáctica a aprender cosas y a transmitirle eso posteriormente a sus padres. A veces, desgraciadamente, viajamos, pagamos por cualquier cosa y no le damos el valor auténtico a lo que tenemos en casa. Y este espacio en el que tenemos aquí es un museo único en el mundo y además es gratis. Para los que residen en este pueblo es gratis. Yo les sugiero, si ustedes estiman eso, que un día, un sábado, una tarde, con su familia, en vez de ir de compras, que también pueden ir un día, vienen a este museo y se pasean por aquí. Y cuando entren, entren a una sala que tenemos aquí, enfrente, que es la sala de la Roseta, que efectivamente, después de haberlo estado pues estructurando y pensando, en conexión con el Cabildo, lo vamos a presentar a un premio de artesanía. Porque muchas de nuestras madres, de nuestras abuelas, trabajaron la Roseta en nuestro pueblo. Y es algo único también, y es una tradición que hay que cuidar y respetar también. Por lo tanto, este marco en el que estamos con estas 20 jóvenes, que por reincidir, les agradezco también el paso hacia adelante, el paso hacia el compromiso, el paso hacia ser lo suficientemente fuerte de decir, voy a representar a mi barrio. Que no es fácil, ¿eh? Subirse a un escenario con los focos encima, con la gente viéndote, y que tú te pasees y que tú camines y que tú defiendas a tu barrio con orgullo y con la frente bien alta. Yo les agradezco mucho a las 20 jóvenes, les deseo suerte, pero la gran suerte no es quien gana, la gran suerte es estar esta noche aquí, representando a su barrio, a su villa y al final a Canarias también. La fiesta no es solamente lúdico festivo, es una señal identitaria de cultura. Es una señal identitaria de nuestra tierra. Por lo tanto, aprovechen toda la cantidad de actos culturales que rodean a nuestra fiesta. La romería, los bailes, las galas, pero vayan también a los actos culturales que hay. Porque la cultura debe ser, y tenemos que apostar todos, y estas jóvenes que están aquí, que las mayorías estudian, se están formando, debe ser el sustrato fundamental que cualquier pueblo tenga. Y nuestra villa es una villa educada y culta, que sabe celebrar unas fiestas con elegancia y con caché, como se saben ustedes comportar hoy aquí. Estas cosas, aunque parece normal, este silencio que estamos viendo, no ocurre más que aquí. Y eso es un mérito que tienen ustedes. Yo se lo agradezco muchísimo. Pues por último, solamente
como alcalde de la villa y en nombre de la corporación, desearle que pasen una agradable, estupenda y feliz fiesta. Buenas noches y muchas gracias a todos. Comenzamos con la primera de las aspirantes, Nuria Ábalos Martín, representando a San Antonio María Claret. Número 15. Continuamos con Erika García Santana, en representación de la Asociación de Vecinos Cruz del Teide. Número 9. A continuación, Nuria Díaz de Amaro, representando a Vista del Valle, Bebedero Alto. Número 3. A continuación, Adriana Martín Tejera, representando a Tafuriaste San Miguel. Número 2. Cataisa Pérez Oliva, desde Pinolere. 19. Patricia García González, de Mayorazgo de Franchi. Número 8. Laura Bautista Pérez, desde Cruz Verde, La Piedad, Santa Catalina. Número 4. Elsa María Arocha Toste, desde el Risco de la Cruz, en Cañeño. Número 14. Alexia Torres Torres, Convivencia 21, Aguamansa. Número 1. Sara Paute Luis, de Achinech, en La Luz. Número 7. Jennifer García González, de Los Pinos, saldrá al escenario en el número 11. Candelaria Hernández Hernández, de Maninindra, en La Florida. Número 5. Amanda López Chávez, de la Asociación Amigos del Valle. Número 16. María José Gómez Torres, del Paseo de las Dehesas. La última en salir al escenario, número 20. Yaritza González Farrais, de Centro Hogar 78, saldrá al escenario, la número 10.
Sara Linares Expósito de Guanchinerfe. Número 18. Nayara Van der Craven Igáñez de San Jerónimo Higa. Número 17. Candelaria García Pérez de la Asociación de Vecinos Geranios. Número 6. Gara González Martín, de Vecindad 77, Barroso. Número 12. María Cabo Castro, de Huerta del Moral. Número 13. Bueno, ya sabemos el orden de salida. Ahora tan solo falta saber quién será la reina, pero para eso tendremos que esperar al próximo día 15, momento en el que, tras la deliberación de los miembros del jurado, se sepa ya cuál de ustedes será la nueva reina de la fiesta. Hasta ese momento tendremos que esperar y, cómo no, también disfrutar. Ahora sí, las despedimos con un fuerte aplauso. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube y dice: súbeme a la radio, canta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Siente el bajo que va subiendo. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Dice: contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
dice. Y se ha vuelto una locura, y toda esta aventura, y no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, eso, no me puedo contener, yeah, yeah. Y nos vamos, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos a pegar, poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, y se va. Despacito. Eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y para despedirnos, una canción para darles la bienvenida a estas 20 participantes que son las verdaderas protagonistas de esta noche. Que yo siempre digo, y no digo porque soy de aquí, canario, las mujeres más guapas de España y del mundo son de aquí, de Canarias y concretamente de Tenerife. Así que me despido con una versión muy especial de Crazy Love, con todo mi amor para todos ustedes. Muchas gracias, mi gente de La Orotava. Gracias. Bueno, Neo, muchísimas gracias. Hace un montón de tiempo que no coincidíamos, ¿eh? Y además me ha gustado la versión del Despacito, porque es una canción o que la odias a muerte después de tantas veces, o que le das un toque especial y la cambias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hemos llegado al final. Mañana se van de ruta, van a poder encontrar rincones maravillosos aquí.
en la Villa de la Orotava. Por mi parte, desearles toda la suerte del mundo. Que gane, iba a decir la mejor, no, que gane la que el jurado decida y que esa decisión colegiada sea compartida porque será la que represente el espíritu de las fiestas de la Villa de la Orotava. Vamos a terminar con la foto de familia. Don Francisco Linares, don Efraín Medina, doña Delia Escobar, cuando ustedes quieran. Y con esta estampa de nuestras 20 aspirantes y, por supuesto, nuestras autoridades, damos prácticamente ya por concluido este magnífico acto, un año más, en el Museo de Artesanía Iberoamericana. Que disfruten enormemente de estas fiestas que arrancaban el pasado día 15 y que llegarán prácticamente hasta finales de este año. Ha sido un placer. Soy Daniel Montes de Oca. Les espero en una próxima ocasión. Adiós.